pedo, encontramos, miramos para el horizonte y vimos la playita esta. No hay viento, estamos, mirá, así que como está. La remerita. Son las 5:30. Vamos a prender fuego, armar la carpa. Y vamos a disfrutar un poquito de esto. Cómo es la línea para pescar bagre de mar. Tenemos una madre de unos 80 centímetros. En la punta le atamos un esmerillón, un nudito, a 30 centímetros le hacemos una bajadita con otro esmerillón, le ponemos dos perlitas y ahí tenemos la bajada. Hacemos la bajada que mide unos 80 centímetros y este es el anzuelo. Vamos a utilizar este tipo de anzuelo. Usamos este anzuelito. Bien. Seguimos con la línea y tenemos el esmerillón con mosquetón para ponerle la plomada, que usamos una plomada de 350 gramos. Esto conectamos acá y tiramos. Para encarnar, el bagre de mar no come tipo de pollo, anchoita. Agarramos la anchoita, este es el anzuelo, lo ponemos al costado,
ahí, lo ponemos ahí, esto queda así, agarramos hilo elástico y enrollamos la carnada y que nos quede bien atadita la carnada. Le podemos cortar un pedacito de calamar, una tirita, y se la enganchamos acá en el ojo del anzuelo. Entonces, bueno, ahí nos quedaría bien armada la carnada para la pesca de bagre de mar. Y la línea, bueno, bien como les dije. Mucha suerte, queridos amigos, y nos vemos en el próximo video. ¿Será ahora? Vamos a ver si viene el bagre de mar. Igual ya pescamos uno, ¿no? Sí, ya tenemos uno. Acá tenemos. Esto, mira. Pasa que falló la filmación acá. Es algo como vos. Sí, viene algo. Repesado. Traigo un tronco. Una lancha. Otra vez. Aflojó, hijo de puta. ¡Mira! ¡Oh! ¡Este más grande, boludo! Acá al costado, tráelo al costado. Al costado, Fede. ¡Vamos, Fede, viejo! Acá, tráemelo acá. Uy, se me enganchó en el... Acá, tráemelo acá. Dale. Vení para acá. Bueno, se nos antojó comer al disco y bueno. Y arriba la embarcación. Así que... vamos a hacer una discadita ahí, una hamburguesa al disco. Y te los antojo, son antojos. Bueno, acá estamos en la vuelta de la hamburguesita. Esto en el McDonald's no se consigue, ¿eh? Mirá, ahí estamos los pancitos preparados. Y esto hay que quedar el mono, para jugar. Esto sí no se consigue, ¿no? Qué cosa más rica, una banana hamburguesa acá dentro de la embarcación, tenemos acá con la toldilla. Y vamos a tener que poner un extractor de aire. En la campana. Amarillo, unos porterito, lo usamos de carnada para pescar dorado y no apareció.